¡Ya va! ¡Abre! ¡Ya va! Venga, abre esta puerta. Bueno, ¿se puede saber por qué te encierras con llave? Porque estoy en mi habitación y porque me apetece. Ya, te apetece. Fortunato, ¿qué estás tramando? Yo nada. No mientas, ¿eh? Que tú nunca has hecho estas cosas. Bueno, que viene tanta sospecha, Belinda. Pues viene, a que sé que te estás metiendo en problemas por mi culpa y no pienso consentirlo. Lo dices por el dinero. Ay, parece que has espabilado de repente. Ya te dije que no te preocuparas, que iba a conseguir el dinero y lo conseguiré. Mañana a estas horas tendrás lo que necesitas. Fortú, yo no quiero ese dinero tan sucio. ¿Por qué dices que es sucio? Lo sé todo, Fortú, todo. Le pedí a Ratia que te siguiera y descubrió que te has enredado con la gentuza esa de las apuestas ilegales. ¿Qué dices de apuestas ilegales, Benigna? Que sí, en gimnasios y frontones, con matones. Pero que no son matones, que son luchadores. ¿Ah, sí? ¿Y el tal Antón qué es, eh? Que me han dicho a mí que es un capo de la mafia. ¿Qué dices de la mafia, Benigna? Que no. Fortú, Fortú, seguro que aún estás a tiempo de salir de ahí, ¿eh? Mira, conseguiremos el dinero como siempre. Sé de un ricachón que ha perdido el seso por la coja. Así que, hacemos lo que hemos hecho toda la vida. Le sacamos unas fotos y tendrá que apoquinar. Eso sí que es ilegal, Benigna. Y no lo que yo hago. ¿Y tú qué quieres? ¿Que esta vez nos metan a los dos en la cárcel por tus líos con la mafia? No nos van a meter en la cárcel, Benigna. Que no, que este es un negocio legal. ¿Qué negocio? El de la lucha libre. Voy a ser el jabalí de Guadarrama. ¿El jabalí? Bueno, es mi amigo Antón, el jabalí, pero está lesionado y yo voy a llevar su máscara. Ay, pero Fortú, Fortú, ¿qué sabes tú de lucha libre? Ay, Virgen Santa, que me lo van a desgraciar. Fortú, que te van a romper todos los huesos uno a uno, o algo peor. Benigna, voy a ser un héroe. Y los héroes algunas veces tienen que sufrir. Madre que te parió.